Good morning, everyone. Buenos días. Good morning. Qué bueno que nos están acompañando en esta mañana. It's wonderful that you all are accompanying us this morning. Y podemos entrar en la presencia. And that we can enter into His presence. El mejor lugar del planeta. The best place on this planet. El mejor lugar del planeta. The best place on this no planet. No existe un mejor lugar. There is no better place. Que la presencia de Dios. Than the presence of our God. La presencia de Dios. The presence of our God. Lo cambia todo. Changes everything. Lo llena todo. It fills everything. Nos da una nueva perspectiva. And it gives us a new perspective. Y en esta mañana, and this morning, yo sé que esta palabra, I know that this word les va a bendecir, will be blessing you una vez más. Once again. Siempre somos completos. We are always complete. Cuando estamos en la presencia del Señor. When we are in the presence of our Lord. Su presencia. His presence. Lo llena todo. Fills it all. Lo llena todo. It fills it all. En esta mañana, this morning, vamos a orar. We are going to pray por sanidad divina. For divine healing. Por sanidad divina. For divine healing. Pero yo siento en mi espíritu, but I feel in my spirit que el enemigo ha querido afectar físicamente a los siervos de Dios. That the enemy has wanted to affect physically the servants of God. A través de enfermedades. Through infirmities. Lo primero que va a hacer el enemigo. The first thing that the enemy is going to do. Es causar oposiciones en tu vida. Is going to cause oppositions in your life. A ver cómo mantiene tu mente ocupada. And he's going to try to see how he can keep your mind occupied. A ver cómo te entretiene caminando por vista. How to try and entertain you by walking by sight. Y no por fe. And not by faith. Cuando el enemigo. When the enemy sees que él no logra that he cannot manage sacarte de combate, remove you from the battlefield en medio de tu situación, in the midst of your situation, él empieza a atacar tu mente, he then begins to attack your mind, empieza luego a atacar tu cuerpo, then later he begins to attack your body para sacudir tu sistema de estabilidad, in order to shake your mental stability. Tu sistema de estabilidad. Or your system. Stable system. Stability tu sistema system. De estabilidad. Your stability system. Es lo que hace el enemigo. This is what the enemy does. Pero él es un mentiroso, dice la palabra. But the word says he's a liar. A eso él vino. That's why he came. A matar. To kill. A destruir. To destroy. Pero la buena noticia es. But the good news is. Que Jesús. That Jesus. El Hijo de Dios. The Son of God. Vino a darnos vida. Came to give us life. Y vida en abundancia. And life in abundance. Y vida en abundancia. And life in abundance. Así que quiero decirte en este día. So I want to tell you today. Si has recibido un mal diagnóstico. If you've received a bad diagnosis from the doctor. Yo quiero decirte en esta hora. I want to tell you at this hour. La última palabra la tiene Dios. The last word is in the hands of God. La última palabra la tiene Dios. The last word is in God's hands. Y lo que Dios ha dicho. And what God has en said. En su palabra. In his word. Era Rabashen de Rema. Es que Dios por la llaga de Cristo. That by the stripes of Christ. Es que por la llaga de Cristo. Is that by the stripes of Christ. Hemos sido sanados. We have been healed. Es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. En Isaías 53. In Isaiah 53. Verso 5. Verse 5. Que por la llaga de Jesús. That by the stripes of Jesus. Hemos sido sanados. We have been healed. Y que ya Jesús. And that Jesus has already. Anuló toda acta que nos era contraria. Has nullified all acts that have been contrary to us. Y la clavó en la cruz. And he nailed it to the cross. Y nos dio la victoria. And he gave us the victory. Sobre toda obra del enemigo. Over all works of the enemy. Tú eres más que vencedor. You're more than a conqueror. Por medio de Jesús. Through Jesus. Y en esta mañana. And this morning. Yo voy a orar contigo. I'm going to pray with you. Vamos a orar contigo. We're going to pray with you. Y vamos a declarar. And we're going to declare. Tu sanidad. Your healing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Les dije en días pasados. I told you days ago que la enfermedad that infirmities es ilegal is illegal en el cuerpo de los siervos de Dios. In the bodies of the servants of God. Angela, ¿por qué la enfermedad es ilegal en nuestro cuerpo? Angela,
Why is infirmity illegal in our bodies? Porque la Biblia dice en Isaías 53. Because the Bible says in Isaiah 53. Que ya fuimos sanados. That we were already healed. A través de la muerte de Jesús. Through the death of Jesus. Por lo tanto. Therefore. Toda palabra. All word. Y toda situación. And all situation. Que sea contraria. That is contrary. A la palabra de Dios. To the word of God. Es incierta. Is a lie. Es mentira. It is a lie. Porque la palabra de Dios. Because the word of God. Es la verdad. Is the truth. Vamos a orar en esta mañana. Let us pray this morning. Shararabashandararabashinda. Hey, shararabashinda. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Father, now in the name of Jesus. Yo uno mi fe. I join my faith. A la fe de tus hijos. To the faith of our sons. Y en esta hora. And at this hour. Yo vengo orando. I come praying. Vengo profetizando. I come prophesying. Sobre cada situación. Over each situation. Sobre todo diagnóstico de enfermedad. Over all diagnosis from the doctors of infirmity. Que pesa sobre la vida de tus siervos. That is weighing upon the servants of you, Lord. Que pesa sobre la vida de tus siervos. That is weighing over the lives of the servants of God. Sobre la vida de tus siervos. Over the lives of your servants, Lord. Y en este momento. And at this moment. Yo me paro en la palabra de Dios. I stand upon the word of God. Encontrado en Isaías 53. Found in Isaiah 53. Y declaro y decreto. And I declare and decree. Que toda persona. That all persons. Que está bajo el sonido de mi voz. That is under the sound of my voice. Es ahora sana. It is now healed. Es ahora sana. They are now healed. Por la llaga de Cristo. By the stripes of Christ. Espíritu de enfermedad. Spirit of infirmity. Yo te desautorizo. I now unauthorize yo you. Te reprendo. I rebuke you. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Yo aplico el poder de la sangre. I now apply the power of the blood. De la sangre de Cristo. The blood of Christ. Sobre todo issue de enfermedad. Over all issues of infirmity. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vengo contra ti. I come against por you now. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Espíritu de enfermedad. Spirit of infirmity. Que opera a través de cáncer. That operates through cancers. Enfermedades terminales. And terminal sicknesses. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Yo te reprendo. I rebuke you. Deja los cuerpos libres. Leave those bodies free now. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus todo Christ. Todo espíritu de enfermedad. All spirits of infirmity. Que ha sido asignado a los cuerpos. That have been assigned to these bodies. Para atacar el sistema gástrico. To attack their gastric system. Para atacar su corazón. To attack their hearts. Su sistema cardíaco. And in their cardiac system. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of yo Jesus. Yo vengo contra ti. I come against y you. Y te reprendo en el nombre de Jesús. And I rebuke you in the name of Jesus. Toda enfermedad. All infirmity. Que se encuentra en las arterias. That is found in the arteries. Que se encuentra en el cerebro. That is found in the brain. En la garganta. Or in the throat. En los riñones. Or in the kidneys. En el hígado. Or in the liver. Yo vengo contra ti. I come against you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo te reprendo de los cuerpos. I rebuke you from all those bodies. Eres ilegal. You are illegal. En los cuerpos de los siervos de Dios. In the bodies of the servants of God. Por eso en esta hora. That's why at this hour. Yo te reprendo. I rebuke you. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Yo hablo salud. I now speak heal. Sobre todo health. Cuerpo. Over all your body. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y de lo declaro sano. And I declare them all healed. Te declaro sano. I declare them healed. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus en Christ. Esta hora. At this hour. Yo vengo contra toda enfermedad mental. I come against all mental illness. Espíritu maligno. Evil spirit. Que te esconde detrás de las enfermedades mentales. That you hide behind these mental illnesses. Esquizofrenia. Schizophrenia. Espíritu. Espíritu de ansiedad. Spirit of anxiety. Todo trastorno mental. All mental illnesses. O disease. Or diseases. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Yo vengo contra ti. I come against you. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Dice la palabra. The word says. Que Jesús llevó todas nuestras enfermedades. That Jesus took
upon himself all our infirmities. En la cruz del Calvario. In the cross of Calvary. Y que por sus chagas. And that because of his stripes. Somos sanados. We are healed. Yo ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Declaro que la sangre de Cristo. I declare that the blood of Christ. Te hace libre. Makes you free. De toda enfermedad. Of all infirmities. De toda maldición de enfermedad. Of all evil infirmities. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta hora yo oro. At this hour I pray. Por toda persona. Over all persons. Que se encuentran bajo ataques en su cuerpo. That are find themselves being attacked in their bodies. Con enfermedades. With infirmities. Con molestias. With discomforts. Que ellos desconocen. That they are unaware of. Que los médicos no pueden darle un diagnóstico. And the doctors don't know what it's causing. Yo veo una mujer en mi espíritu. I see a woman in my spirit. Te encuentras enferma. And you find yourself infirm. Te sientes agotada. You always feel tired. Cansada. Just completely tired. Te sientes ansiosa. And you feel very anxious. Y los médicos no han podido darte un diagnóstico. And the doctors have not been able to give you a diagnosis. Pero en este día, but today, yo voy a orar por ti. I'm going to pray upon y you. Voy a declarar, and I'm going to declare que toda enfermedad, that all infirmity desaparece de tu cuerpo. Disappear from your body. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo en esta hora oro. At this hour I pray. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Sobre toda persona. Over all persons. Que encuentran su cuerpo bajo ataque de enfermedad. That find their bodies under attack with sicknesses. Espíritu maligno. Evil spirit. Que te esconde detrás de esas enfermedades. That hide behind those infirmities. En esta hora yo te desenmascaro. At this hour I now unmask you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y cancelo tu obra. And I cancel your work. Sobre esos cuerpos. Over those bodies. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. A partir de este día. As of today. Yo te prohíbo operar. I now prohibit you to operate. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sobre estas personas. Over these people. Yo la declaro libre. I declare them free. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus yo hablo Christ. Salud sobre tu cuerpo. I speak health over your en body. Esta hora. At this hour. Toca el área de tu cuerpo. Touch the area of your body. Muchos de ustedes ya conocen. Many of you already know. Como el Espíritu Santo. How the Holy Spirit. Nos usa a través de sanidades. Have utilized us for healing. Y en este momento, and at this moment, yo voy a enviar la palabra de sanidad. I'm going to send the word of healing. Y tú vas a tocar el área de tu cuerpo. And you're going to touch the area of your body. Donde te sientes enfermo. Where you feel infirmed. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Father, now in the name of Jesus. Yo envío la palabra. I send this word. La que destruye el yugo del diablo. Destroys the yoke of the devil. Sobre toda enfermedad. Over all infirmities. Que se arroja sobre los cuerpos. That is now placed in the bodies. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Espíritu de enfermedad. Spirit of infirmity. No importa cómo te llames. It doesn't matter what your name is. Deja los cuerpos libres. Leave those bodies now, alone. Now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sanidad divina. Divine healing. Salud divina. Divine health. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta hora siento en mi espíritu. At this hour I feel in my spirit. Orar por personas. To pray over persons. Que se sienten enfermas. That feel infirm. Como producto de brujería, santería. As a product of witchcraft and santería. Que le han enviado. That they have been sent to them. Veo espíritus malignos. I see evil spirits. Que han sido activados por santería y por brujería. That have been activated through sorcery and witchcraft. Y han sido enviados sobre tu cuerpo. And they have been sent upon your body. Para atacarte. To attack you. Por eso te sientes de la manera en que te sientes. That's why you feel the way you feel. Los medicamentos no te hacen nada. Medications do nothing for you. Y los médicos no han podido dar con el problema. And the doctors have no idea what the problem is. Pero yo ahora voy a invocar al médico de los médicos. But now I'm going to invoke the doctors of all doctors. El que se encuentra por encima de todo médico. That is found above all other doctors. Y voy a declarar. And I'm going to declare. La palabra sobre tu vida. This word over your life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Father, now in the name of Jesus. Shararabashenda. Yo vengo anulando.
I come nullifying. Vengo cancelando. I come canceling. Todo espíritu de brujería. All spirits of witchcraft. De santería. Of sorcery. Que ha sido activado. That has been activated. Sobre la vida de tus siervos. Over the lives of your servants. Yo te declaro inoperante. I declare you inoperable. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder de Jesús. And by the power of Jesus Christ. Alarabashen de reba. En esta hora toda enviación. Now at this hour all sending. Toda enviación demoníaca. All demonic sending. Que fue asignada a tu vida. That was assigned to your life. A tu casa. To your home. En esta hora. At this hour. Yo la cancelo. I now cancel. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus y Christ. Y la envío en esta hora. And I send it back at this de hour. De retorno. To return. Donde el que la envió. To whom sent it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Eres inoperante. You are inoperable. Sobre la vida de los siervos de Dios. Over the lives of the servants of God. En esta hora. Ahora veo un hombre llamado Luis. At this hour, I see a man by the name of Louis. Era Rabashen de Rima. Era un hombre que era tu ex pareja. Le estoy hablando a una mujer. Oh, I'm speaking to a woman, and the name of Louis is your ex partner's name. Era tu ex pareja. It was your ex partner's name. Y puedo ver en el espíritu. And I can see in the spirit. Cómo esa persona. How that person. Asignó espíritu de enfermedad. Has assigned evil spirits of infirmity. A través de santería. Through witchcraft. Y en esta hora. And at this hour. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo cancelo ese trabajo. I cancel that work. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Declaro inoperante. I declare it inoperable. Toda influencia demoníaca. All demonic influences. Que opera sobre tu cuerpo. That operates upon your life. Y te declaro sana. And I declare you healed. Sana. Completely healed. Por la sangre de Cristo. By the blood of Christ. Por la llaga de Cristo. By the stripes of Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta hora yo bendigo tu cuerpo. At this hour I bless your life. Con salud. With health. Sanidad divina. With divine healing. Salud sobrenatural. Supernatural health. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro y decreto. I declare and decree. Que a partir de este día. That as of today. Todo síntoma desaparece de tu cuerpo. All symptoms now disappear. Appear from your por el body poder de Jesucristo. By the power of Jesus yo ordeno Christ. En este momento. I command at this hour. Que cada uno de tus órganos. That every one of your organs. Se alineen al propósito divino. Are now aligned with the divine purpose. Y empiecen a operar ahora. And begin to operate right now. En el orden en que fueron creados por Dios. In the order that were created by God. En el orden en que fueron creados por Dios. In the order that was created by God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Tú eres sano. You are healed. Tú eres sano. You are healed. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Por el poder de Jesucristo. By the power of Jesus Christ. Angela Strong te habló. Angela Strong has spoken to you. Te veo mañana. And we'll see you tomorrow. God bless you.